When Franklin eh, Mejías Castellanos was just 12 years old, he traveled with his family to the United States from his native Venezuela to visit Walt Disney World for the first time. But shortly after arriving, he became very ill from a bacterial infection that ultimately required quadruple amputations of his hands and his feet. But that is only the beginning of his story. Because más allá de sus manos y sus pies beyond the amputations there is a story of resilience and optimism that will provide a very needed perspective in a time where people are overwhelmed by so many obstacles. His unstoppable spirit and unshakable faith have taken him further than ever imagined by his doctors, who first gave him only 48 hours to live. But now, 12 years later, he has not only defied those odds, he has also motivated others facing seemingly Impossible situations. Hola, my name es Hola, my name is. Hola, my name is. Hola, my name is. Hola, Hola, my, name is. Hola my name is Franklin Mejías Castellanos. Franklin, eh, llegaste a los Estados Unidos de Venezuela con tu familia, tenías 12 años, 12 años. iban a visitar, iban a conocer a Mickey Mouse. Uh -huh, uh -huh. Pero algo cambió todo eso. Cuéntanos. Dios tenía un plan perfecto para mí y para mi familia. Eh, llegamos a, a este país de vacaciones y a la semana de estar aquí se me lojó una bacteria en la sangre, poniéndome en el hospital de un día para otro. Eh, estuve súper. Estuve entre la vida y la muerte en una situación muy complicada, pero Dios dijo: No, yo le tengo que dar una prueba a este gran guerrero que es disfrutar la vida sin sus extremidades. Y hoy en día vivo mi vida al máximo, no me limitan absolutamente nada, tengo una visión del futuro y de una manera sé de dónde vengo y hacia dónde voy, gracias a muchísimas personas, a mi familia e incluso a Dios, porque Él fue que decidió que todo esto pasara. Ahora, muchas personas verán esto como una tragedia, algo horrible que pasa en sus vidas, ¿no? ¿no? Algo trágico. Uh -huh. Sin embargo, tú lo ves como un plan perfecto de Dios. Un plan perfecto. Yo ¿Cómo así? Un plan perfecto. ¿Y qué tan difícil fue para ti? cuando fue que pudiste aceptar, asimilar eso y verlo como una bendición y no un obstáculo? Mira, al momento de, 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 de yo estar en el hospital luchando por, solamente por seguir mi vida de, de, de niño de 12 años y el ver que las personas se motivaban con la resiliencia que yo tenía. Ese fue el momento donde dije, no, de, esto es un propósito de vida, eh, debo sacar lo bonito de todo esto caótico que me está pasando para motivar a todo el que me rodea. Y así fue, recuerdo que al principio no podía ni caminar, estaba en una silla de ruedas, pero yo siempre tenía una sonrisa que le dejaba saber a todo el mundo de que, aunque yo estuviera pasando por todas estas situaciones difíciles, yo tenía mi mejor actitud ante la vida porque sabía que muy, muy pronto iba a poder caminar sin piernas, poder manejar mi propio carro sin manos. Y fue algo paso a paso, etapa tras etapa, que disfruté hacerlo y le encontré mi manera de hacer. Mi manera de hacer todo lo que hoy hago en, en, en mi día a día. Soy totalmente independiente, aunque me faltan las manos y los pies, no me falta mi actitud, no me falta mi sonrisa. Y como lo dije, estoy vivo, que es lo más importante, estoy re respirando y hay veces que se nos olvida algo tan importante que es que estamos en esta tierra por un propósito y debemos cumplirlo. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito va mucho más allá de, de unas manos y unos pies, es un legado de motivación e inspiración. Y decir y agradecer por absolutamente todo lo que tenemos hoy. Eh, en mi caso, y en tu caso también, estamos en este país lleno de oportunidades. Eh, me hago cargo todos los días de sacar provecho de todo, de, de cual, en cualquier lugar que llego, a cualquier lugar que voy, porque somos latinos y de una manera estamos aquí para ser grandes. Eh, soy escritor, estoy dando conferencias, soy atleta, corro maratones y esto es un simple mensaje para todas esas personas que tienen su vida ya hecha y no saben cuál es su propósito. Tienen sus manos, sus pies, están completos, tienen salud y se paran en la mañana quejándose. Entonces, ahí es como el cambio de perspectiva que yo le tengo a la vida. Para mí la vida es una jornada maravillosa por múltiples cosas que puedan pasar siempre la vida va a ser maravillosa no importa qué tan altos y bajos vengan siempre va a ser va a tener esa esencia que es bonita es de amor, tengo mi familia tengo personas que me quieren tú has visto de una manera mi evolución como persona y de un niño a un adolescente y ahora a un hombre ya de 22 años y de una manera me siento súper orgulloso de, de lo que viene y de lo que he logrado. Porque de la mano de Dios y de, y de todos los que me han tendido la mano, he, he podido llegar muy lejos. ¿Qué te falta lograr? Me falta lograr eh, mucho, mucho. Yo creo que esto es solamente el comienzo de algo grande. Quiero eh, llegar a, a múltiples países, que conozcan mi historia, eh, que el legado se vaya consolidando aún, aún más. Te conocí cuando eras teenager, ahora tienes 22 años. 22 años. Um, obviamente has madurado un montón, ahora has escrito dos libros, estás haciendo eh, conferencias ahora, motivando a otras personas, contando tu historia también que inspira a tantas personas y compartiendo esa buena energía que, que, que siempre te ha destacado por, por esa Gracias. actitud tan positiva frente a la, a la vida. Pero me gustaría regresar a, a, a ese niño de 12 años que se vio en esta situación cuando le cortan sus... Sus brazos y sus pies. ¿qué, ¿Qué fue lo más difícil para ti en esa etapa? ¿Qué, qué, fue lo que tú qué pasaba por tu mente en ese entonces? Mira, lo más difícil, ¿Qué viste difícil en ese momento? Lo más difícil en esa etapa fue no poder salir del hospital, del cuarto en el que estaba y jugar con amigos, tener una, una vida de, de un niño de 12 años. Eh, yo, de una manera, Dios decidió que esa transición pasara muy rápido. Eh, de mis 12 a, a los 15 fueron unos años donde hubo mucho dolor, muchas vendas, muchas eh, citas médicas. Muchas operaciones. muchas operaciones. ¿Cuántas operaciones? Alrededor de 20, 20 operaciones. Eh, porque eh, me hicieron muchos inyectos de piel. Eh, skin eh, graphing, como le dicen. Uf, en, en inglés, ¿no? Escucho ese skin graphing y de verdad que... Duele mucho. Duele, duele, duele. Y es, no es tanto... Eh, cuando te lo hacen, sino la recuperación. Ya, yeah. eso se trata de, o sea, de tomar eh, partes de, de tu piel, de una uh -huh. parte sana y ponerlas ponerla en las la partes que le hace falta, donde necesita totalmente piel. Totalmente correcto. Y la parte que está sana, eso tiene un proceso que le, le quitan tu, la parte de tu piel y eso queda en carne viva. Y de una manera eso duele. Recuerdo que claro. tenía alrededor de todas mi, mis piernas y no me podía sentar. Eh, no me podía mover, era un dolor constante, pero de una manera sabía el, el propósito y veía hacia esa visión que, que estaba tan aferrado, que quería lograr, y todo se fue dando paso a paso. De una manera, le doy gracias a Dios y a mi familia porque siempre estuvieron allí. Llegaron personas que ni siquiera nos conocían eh, porque este no era nuestro país y nos tendieron la mano y dijeron: Mira, si, si no tienen a dónde ir, vénganse a mi casa. Si no tienen que comer, nosotros le traemos comida. Y de una manera, eso fue lo que cambió también mi mentalidad. Porque ahí es donde estamos los latinos a, apoyándonos siempre y teniéndonos la mano cuando, el, cuando lo, las personas lo, lo más necesitan. Eh, fue una, fueron varios años eh, de, como yo lo llamo, blanco y negro. Uh -huh. Pero yo fui el que decidí. Empezar a darle color a mi vida al momento de tomar la acción de que yo no tengo piernas, pero voy a caminar, voy a correr, voy a comer el mundo. No sé todavía cómo lo voy a hacer, pero voy a hacer todo lo, lo que esté a mí a mi alcance para lograrlo. Y así me, me he enfocado en cada, en cada uno de mis sueños para hacerlo realidad. Algo que ha cambiado también desde la última vez que te, que te vi, que ahora tienes tatuajes en tus brazos. Sí, sí, sí. ¿Qué significan esos tatuajes y qué te motivó a hacerlos? Yo soy la primera persona de toda mi familia que se ha tatuado. Fue un tema con, con mis padres, pero para mí representa, este fue el primero, es un árbol que renace de una cicatriz. Entonces es ese, ese significado de cuando yo caigo en el hospital el 11-11-11, que fue mi imputación. Luego de ese día nació una nueva persona, no porque le faltan las manos y los pies, sino porque cambié mentalmente. Y alineé mi corazón con, con todos mis sentimientos y entendí que, que de una manera tenía un trabajo que no todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlo. Y por eso decidí hacerme el Araguaney, que es el árbol nacional de, de Venezuela, mi país natal. Y, ¿sabes? Ir etapa tras etapa, eh, convencí a mis papás, me hice el tatuaje, después llegó el de el, el, los, los aviones. Que de una manera, eh, la, ¿Te gusta sombra, la aviación? me gusta mucho lo, lo, lo que es la, la aviación. Cuando estoy en un avión, me siento una persona súper poderosa, me, me, me da motivación. Eh, y de una manera, siempre lo, le doy significado a todo, todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Y yo creo que estamos aquí, con ya, y ya todo está escrito. Solamente decir, depende de nosotros ya irnos por ese camino o, o irnos por otro. Eh, y yo siempre eh, me, me he hecho la pregunta de que en 10 años voy a estar en, en otro punto de mi vida donde voy a agradecer por todo lo que me pasó. Ya pasaron 10 años de mi amputación y soy una persona totalmente resiliente. Totalmente fuerte y preparada para lo que la vida me trae, y yo sé que en 10 años voy a ser una persona más fuerte y más resiliente aún porque está en mí, está en mi corazón, y de una manera voy con, voy con Dios, y yo sé que nadie me va a parar. ¿Te molesta cuando la gente en inglés le dicen hacen un, un double take? Cuando te ven y te están mirando los, 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 los brazos o te están viendo las. La, la prótesis, ¿te molesta Mira, eso? Yo creo que eh, no es muy común que... ¿Te tratan distinto a la gente? ¿Te te, uh, te molesta eso? Eso depende de mí. Yo, okay. no de yo, yo, yo no dejo que me traten diferente, al contrario, soy un ser humano más. Y más, 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 más que un ser humano, siento, amo. Claro. Y de una manera, dejo saber eso de mí. Y a mí me han preguntado mucho que cómo fue mi, mi etapa escolar en high school y todo eso. Y siempre lo digo, dependió de mí. Me gradué con honores en el 2018 y, y demostré que no se necesitan manos, pies. Lo que se necesita son ganas para destacarse entre los grandes. Y, y no, al contrario. Me gusta informar, instruir a todas las personas que se sienten curiosidad. Y de porque, ahí nace ¿no? tu interés desde ser conferencista sí. y de, 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 de escribir estos libros también. Incluso de... de cogerla como el, el lo, lo, lo bonito de la vida, como es poder bailar bachata, merengue, salsa. Y bailas muy bien. Y la gente me dice, wow, qué increíble. Tú con dos prótesis bailas mejor que yo. <laughs> y ahí es donde entra, wow, qué impresionante. Que es. al no tener piernas puedo hacer cosas que las personas que sí si las tienen no, no, no nacen con ese hay algo que no puedes hacer o que se te hace difícil, que te gustaría a veces tú dices, Mira. coño, me gustaría tener manos para poder hacer esto, me gustaría tener pies para hacer esto. Yo antes decía. Honestamente. Que, honestamente, yo antes, ante, mucho antes de, de, de. Luego de que me pasara todo esto, decía que yo podía hacer todo menos abotonarme el botón del pantalón, uh -huh. que me, era, era complicado para mí. Ya hoy en día puedo hacer absolutamente todo hasta abotonarme el botón del pantalón. Entonces, es ese cambio que el día a día te lo va dando la experiencia. La, de una manera, eh, lo que me ha funcionado mucho a mí es cuando me reto a mí mismo. Cuando digo, lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer, voy a buscar mi propia, my, my own way to do things uh -huh. y lo voy a hacer. Y ahí es cuando llegan las posibilidades. Eh, me abotono el, el pantalón. Tengo mi, mi licencia de conducir, tengo mi, mi, mi propio automóvil, esquío, manejo bicicleta, bailo, subo escaleras, me lanzo en paracaídas, ¿sabes? Múltiples cosas que hacen mi vida sumamente grande. El carro que manejas está preparado especialmente o es un normal, carro normal, carro normal. normal, normal. y puedes maniobrar, puedes doblar, normal. el indicador todo uh -huh. sin ningún tipo normal. de problema. Wow. Y la gente se impresiona también porque al momento de manejar, de manejar Dicen, wow, tú manejas con esa seguridad que ni yo. Yo fui el que le enseñé a manejar a, a mi mamá, que aprendió ya a, a, después de tanto tiempo. Ajá. Y yo le decía, mamá, si yo puedo, que no puede, que claro. no tengo manos ni pies, ¿tú qué me vas a decir? Y ella se llenó de, de voluntad y aprendió a manejar porque su hijo la estaba enseñando. Es que eh, tu, tu historia y tus tu ganas... Son, son inspiradoras verdaderamente. No, sí. ¿Te frustras cuando ves gente que sí tiene manos, que tienen pies y que se están quejando de que no se quieren levantar o que no quieren subir esas escaleras? Siempre están buscando excusas. No me frustro. Siento que de una manera yo estoy ya allí para dejarles saber, no directamente, sino indirectamente, eh, que no hay excusa. La vida es, es sin límites, sin excusas, sin prejuicios. Y que si yo puedo, ellos lo pueden hacer muchísimo mejor claro, que yo. Claro, Estás estudiando ahora en la universidad. ¿Qué estudias? Estoy haciendo eh, un major en business y un minor en leadership en St. Thomas University, una universidad que, que me, me adoptó como parte de ella. Realmente estoy bien, bien agradecido. Eh, so, eh, una de las cosas que siempre me dicen es que yo nunca llego tarde, siempre tengo la tarea cuando debo hacerlo. Y hay personas que están completas y no lo hacen. Entonces, siempre los profesores me cogen de ejemplo a mí. O sea... ¿Te si gusta él... cuando hacen eso o no? Sí, claro, por supuesto. Soy, soy ejemplo de, de, de múltiples cosas. Eh, de, de la puntuación como tal. Tengo buenas notas. Eh, el, el, el segundo libro lo bautizamos en la universidad. Me brindaron ese apoyo. Y de una manera voy dando paso Lento pero seguro, con tu, calma. Tu primer libro se llamó Más allá de mis manos. El Ahora has sacado Más allá de mis pasos. Uh -huh. Más allá de mis pasos, eh, lo bauticé en el noviembre pasado, 11-11-21, y fue 10 años después de mi amputación. Una década que, que está llena de experiencia, de aprendizaje y de una manera donde enseño. Que a mí también me han pasado cosas, como a todos nosotros. Uh -huh. Tengo mi, muchísimas historias, muchísimos consejos que me han, me, han, me han funcionado a mí y sentí que era requerido escribirlo en un libro. Próximamente también vamos a sacar un documental y dando ese, esa motivación, esa inspiración y ese impulso que muchas personas necesitan. Eh, abrí ahora mismo al azar y caí en tu libro en la página 206. Dices: Viajar es un libro abierto de cultura general. Solo hay que saberlo le Solo, Dice: Viajar es un libro abierto de cultura general. Solo hay que saber leerlo para poder aprender. ¿Qué nos falta a nosotros como, como humanidad eh, aprender en estos momentos? Porque siento que vivimos en un momento donde la gente son, <coughs> creo que hasta muy egoísta la gente insultan, sí, sí. la gente eh, toma una opinión de una persona, puede ser que te vean y te juzguen al, al momento sin, sin conocerte. ¿Qué nos falta a nosotros como, como seres humanos a aprender? Yo voy a decir dos palabras que son muy importantes. Una, conciencia. Conciencia de lo, de, de lo que somos como personas y, y lo que decimos. Hay veces que muchas personas ven algo o a alguien y no tienen esa conciencia de por qué esa persona puede estar así o por qué está pasando por esa situación sino sueltan lo primero que se le viene a la mente y lo segundo compasión a personas como conozco muchísimas personas que están en, en, en silla de ruedas que tienen algún impedimento físico pero no se limitan en absolutamente nada y yo siendo eh, amputado en no siento lástima y tampoco quiero que sientan lástima por mí. Una cosa es lástima y otra cosa es compasión. Y de una manera, siento que a la humanidad y el mundo como tal le hace falta mucha compasión. Ponerse en los zapatos del otro y pensar cómo se sentirá o, o qué, qué puedo hacer yo para no hacerlo mal claro. o incorrecto para esa persona. ¿Empatía? Mucha empatía. Tienes eh, prótesis para tus piernas, pero no para tus manos. ¿Puedes escribir? Puedo hacer absolutamente ¿Sí? todo. ¿Y, ¿Y por qué has decidido no? ¿O has probado? ¿Por qué no tienes prótesis sí, para man, he probado, manos? ¿Es más complicado? Lo, siempre lo digo. Mis prótesis eh, en las piernas son mi independencia. Son las que me permiten caminar, correr, subir escaleras. Tener mi día a día. Las prótesis en las manos, eh, de una manera he aprendido a, a hacer todo, a comer, a escribir, cepillarme, peinarme, sin necesidad de ponerme un, una prótesis. La, la he intentado, eh, tenía una prótesis para poder jugar ping-pong. Juegas ping-pong. Juego ping-pong. Muy bueno. ¿Eres bueno? Sí, sí. Y llegué a un punto que dije, no, esto es muy pesado, me, me molesta. Y yo mismo lo soltaste solté y hasta el día de hoy no ha llegado una prótesis que yo diga. Para mí es, es algo que me, me, me da la, la capacidad de hacer cosas ilimitadas. Siempre la prótesis te da un límite. Es mi opinión con respecto a la prótesis de las manos. Conozco personas que están amputadas mucho más arriba. Y necesitan prótesis para poder sobresalir. En tus prótesis, en las piernas, tienes la bandera de Venezuela y la bandera sí, claro. norteamericana de los Estados Unidos. ¿Por Mira, qué decidiste llevar las banderas de estos dos países en tus prótesis? Eh, para mí es algo, un mensaje muy importante que siempre cuando las veo me, me recuerdo lo que es el sentimiento nacional de mi país, Venezuela, que espero muy pronto po poder llegar allá. Y la, la, mi bandera de Estados Unidos en cuestión de agradecimiento. Fue el país que me, que me abrió las puertas y me ha dado múltiples oportunidades para ser quien soy hoy en día. Eh, es el país que, que me salvó la vida también. Y estoy aquí, me siento parte de él, soy parte de él. Y yo llevar esta bandera me recuerda lo, la, o sea, lo, 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 lo infinito que puedo llegar a ser. Siempre le pido a mis invitados que me dejen una pregunta para mi siguiente invitado, sin saber quién es ese invitado. Mi última invitada fue Lele Pons, eh, eh, que es la, bueno en las redes sociales es una monstrua. Ella te deja esta pregunta. Would you rather live 100 hundred years or two hundred years and see everybody die that you love? You know, obviously o know exactly how you're gonna die and die soon and then you won't be able to be with everybody else. A little deep, bastante profunda. <laughs> Vamos a ver. Respóndela a ella y después te pido que me dejes entonces una pregunta a mi siguiente invitado sin saber quién es esa persona. Ok. So a Lele le respondes? Yo creo que es. Es difícil. Pero yo escogería vivir 100 años y ver y disfrutar junto a mi familia y verlos algún día partir, eh, siento que es mejor que la otra opción, porque saber cómo me voy a morir, o sea, no es, no es nada no agradable, sino que es algo seguro que ya tengo en mi vida. Todos tenemos a, allí cerquita lo que es la muerte, nos guste o no nos guste, y siento que... Me, me enfocaría en disfrutar con mi familia todos los, los años que les queda y esa sería mi, mi respuesta. Y ahora, una, y ahora deja una pregunta para mi siguiente invitado sin saber quién es esa persona. Ok, eh, ¿qué preferirías? ¿Viajar al pasado y cambiar algo que no, que no te haya gustado, una experiencia que, que no haya ido con, 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 con tu legado? O viajar al futuro y saber uf, cómo va a ser tu vida. Uf, apretaste. <laughs> Franklin Mejías Castellanos, mi hermano, me alegro siempre verte. Tu segundo libro, Más Allá de Mis Pasos, lo puedes conseguir. ¿Dónde se compra? En Amazon, también me puedes eh, seguir. ¿Y ¿Te en gusta, gusta comprar social? cosas en Amazon? ¿Tú compras en Amazon también? ¿Te gusta? Eh, sí, sí, es algo bien... Eh, que está disponible súper rápido. Te llegan las cosas súper fast. Sí, sí, Hoy sí, estoy sí. comprando mi libro eh, porque también lo voy a comprar para mí y para regalárselo también a otras personas. Franklin, siempre bueno hablar contigo. No. Ricky, Gracias era por tu un tiempo. Un honor. Gracias por tenerme aquí. Thank you, brother. Thank you. Hola, my name, is. My, name is. my name is... Hola, my name is... My name is.